This is what happens after una buena chinga from your Mexican parents. Esas garras donde van. Te vuelvo a escuchar que estás con tus pinches pujidos y te voy a meter una pinche chinga que en verdad te va a doler. Pinche chiqueado, hijo de la chingada. This is what happens cuando se te pegan los piojos and you have a Mexican mom. Yesenia. ¿Qué pasó, ma? Bueno, pues, cabrona, ¿qué tanto te rasca la pinche cabeza? Pareces perro. Es que no sé por qué, me da mucho comezón. Ay, Diosito santo. A ver, tráeme la pinche cabeza para acá. A ver, hazte para acá. Ay. Cállate, cabrona. Rásquete y rásquete. A ver. ¡Ay, hija de la chingada! Ay, ¿qué pasó, ma? ¿Qué pasó? Que estás bien pinche llena de piojos, cabrona. Ay, ma, pero ¿cómo se me pegaron? Lo mismo quiero saber yo, Yesenia. No, hombre, ya ni la chingas, cabrona. Tienes un enjambre de liendres en la pinche maceta. Ay, ma, ¿pero qué voy a hacer? Te voy a tener que cortar el pinche pelo como el John Cena. Ay, ma, no. Ay, Yesenia, de veras, es que es tu culpa. Andas ahí con las pinches amiguitas tomándote fotos ahí con la cabeza pegada. Ay, hásteme para allá, cabrona. Hásteme para allá que ya hasta a mí me está dando comezón. No te me vas a parar de esta mesa hasta que termines toda tu pinche tarea. Ay, es que está difícil. ¿Sabes por qué está difícil, Yesenia? ¿Sabes por qué está difícil? Porque no pones pinche atención en la escuela, cabrona. Ay, pa, es que sí pongo atención, pero es que está difícil. Ay, Yesenia, qué difícil va a estar esto, hija. Óyeme, yo cuando iba a la escuela, yo caminaba horas, descalzo, no tenía pa' nada. Tú aquí todo lo tienes fácil, dado en la mano, y no le echas ganas. Pinche coraje me da. Ay. Piénsale, piénsale. No, hombre, ustedes todo lo han tenido fácil. Uno cómo le ha chingado, cómo le ha batallado, y ustedes no aprecian nada. Mira, fíjate, si tienes dos... ¡Fíjate, fíjate! Si tienes dos pinches guayabas y te dan otras dos, ¿cuántas guayabas te quedan? Ay, es que no sabo. Hija de la chingada. ¡Yesenia, te voy a chingar, cabrona! ¡Piénsale, piénsale! Así como le piensas para andar en la pinche tablet. ¡Ay, mano! ¡Yesenia! ¡Hija de la chingada! ¿Cabrona, verás toda esta dormida? ¡Órale, párateme! ¡Párateme, cabrona! Ay, ¡órale, párate la chingada! ¡No! ¿Ya tienes... viste la pinche hora que son las 8 de la mañana y tú ahí acostadota, huevona? No, tengo sueño. ¡Hay mucho que hacer! ¡Párate, órale! ¡Ay, ma, no! ¡No! ¡Órale! ¡Párateme la pinche chingada! ¡Órale, cabrona! ¡A lavar los trastes! ¡Órale! ¡Órale, cabrona! ¡Órale! ¡Vámonos! Miguel, ¿qué pasó, ma? Cabrón, despégateme un poquito de ese pinche aparato. Ay, ma, ¿pero por qué? Si apenas acabo de empezar a jugar. Necesito que me cuides a tu hermano en lo que voy a la Walmart. Ay, ma, déjamelo aquí en la cama. Ay, Miguel, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que te voy a dejar el niño ahí en la cama? Estás bien pinche embobado en el juego, no pones atención, se te llega a caer el niño y ¿para qué quieres? Ay, mamá, no pasa nada aquí, déjamelo en la cama, así lo voy a cuidar, te lo prometo. Mi comadre Pancha ya me está esperando en el parqueadero, te lo voy a dejar pues ahí en la cama. Pero pobrecito de ti, Miguel, que no me cuides a Sebastián, ¿eh? Pobrecito de ti. Pobrecito mi niño, ahorita vengo que voy a la Walmart, mi criaturita bonita. Órale pues, Miguel, te lo encargo, ¿eh? Cuídamelo bien y recógeme todo este pinche tiradero que tienes, ahorita vengo. ¡Gol! ¡No, no, 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 no! ¡No llores, no llores! ¡No llores! ¡No llores, no llores! ¿Qué voy a hacer? Le voy a tener que marcar a mi mamá. ¿Miguel? ¿Qué pasó, Miguel? Ma, es que... Miguel, ¿por qué está llorando el niño? Mamá, perdón, es un accidente. Hijo de la chingada, lo primero que te dije, cabrón. Shh, no llores, no llores. Miguel, ¿qué le pasó al niño? Es que se cayó de la cama. Ay, no puede ser, Diosito santo, Miguel, te dejé cuidándolo. ¿Cómo chingado se te cayó de la cama si se supone que lo tienes que estar viendo? Shh, no llores, ya perdí en el juego. Fíjate nada más en lo que te preocupas. Ahorita que llegue me las vas a pagar, cabrón. De la chingada, cabrón. ¡Miguel! Llegó mi mamá, llegó. ¡Miguel!
Sebastián. Ay, mi Sebastián bonito, pobrecito. Ya no llores, ya no llores, mi bebecito. ¿Dónde está este pinche cabrón? Baño, baño. ¿Baño? ¿Está en el baño? ¡Miguel! ¡Ábreme esta puerta, hijo de la chingada! ¡No, bro, no me hagas nada! Mira, cabrón, si no me abres esta puerta te va a ir peor. ¡Ábreme la pinche puerta! Ok. ¡Ven para acá! ¡Hijo de la chingada! ¡De veras qué pinche coraje me sacas, cabrón! ¡Te dejé cuidando a tu hermano! ¡Te dije, cuídalo bien! ¡No te distraigas en el pinche juego! ¡Te valió madre! ¡Un accidente! ¡Te mando a hacer algo y me sale caro el pinche mandado! ¡Cómo me hartas, cabrón! ¡Perdóname, mamá! ¡Perdón! ¡No, cállate el pinche hocico, cabrón! ¡Vergüenza te debería de dar! ¿Cómo se cayó el niño? A ver, si estaba en la cama donde yo lo dejé, ¿cómo se cayó? ¡No sé! ¡Se dio la vuelta y se cayó! ¡No! ¡Me aventó! ¿Lo aventaste? ¡No, ma! ¡Está mintiendo! ¡No! ¡Chingado, de veras! ¡Pero esta sí no te la paso, cabrón! ¿Qué vas a hacer? Ahora sí, mijito, me las vas a pagar. ¡No, ma, no! ¡A ver si así aprendes! ¡Yesenia! ¿Qué pasó, ma? ¿Dónde estás? Aquí en la sala, ma. ¿Qué pasó? A ver, cabrona, ven para acá. ¡Ven para acá! Ay, ¿qué pasó, ma? ¡Que vengas, te estoy diciendo! ¿Qué pasó, ma? Mira, hija de la chingada, me vas a ayudar. ¿Y las chanclas? ¿Dónde están las chanclas? Cabrona, te vas a enfermar. ¡Ponte las pinches chanclas! Y no me estés torciendo los pinches ojos, cabrona, ¿eh? Que te los enderezo un pinche cachetadón. Mira, ma, ya me los puse. Órale, pues. Estás muy a gusto allá, de pinche huevona, en la sala con el telefonito, jiji, wiri, wiri, con los amiguitos. Vente y ayúdame a voltear tortillas, hija de la chingada, órale. Órale, ándale, ayuden, cabrones, ayuden a hacer algo. De veras, ¿cómo es posible que ni una pinche tortilla puedas voltear? Ay, ¿puedo usar un tenedor? ¡Jate la chingada! ¡Ah! This is what happens when you're a girl and your Mexican mom is brushing your hair. ¡Mira nada más! ¡Ah! ¡Cállate, cabrona! Te estoy dice y dice que no te vayas a dormir con el pinche pelo mojado y te vale madre. ¡Ay, ma, me duele! Pues claro que te va a doler, cabrona. Mira nada más qué pinches enredadas tienes estas greñas. ¡Ah! ¡Hombre, qué pinche coraje me sacas, cabrona! Ya estás grande, no eres una niña chiquita. Si te sigues yendo a dormir con el pelo mojado, te voy a tumbar estas pinches greñas, cabrona. Te voy a rapar. Porque ya estoy cansada de que siempre lo mismo. ¿Tú no entiendes? ¡Ay, mamá, me duele! ¡Cállate, cabrona! Oh, ¡cállate! No. ¡Quita las pinches manos! Oh. Es el colmo, Yesenia. Es el colmo. Síguele, cabrona. Síguele, hija de la chingada. Síguele para que veas. This is how American moms react when their kids don't wake up to go to school. Jason, baby, it's time to go to school. Peanut, baby, it's getting late. You're gonna miss the bus. Oh my fucking god! Ah! Jason, sweetheart, baby, please, you need to get up. You have to go to school. Shut up, Mom! I'm not going to school today. I don't feel good. Oh my goodness, sweetheart, you're not feeling okay? What's wrong, baby? Listen up, you fucking clown. I was up all night playing Call of Duty with the boys. I'm not going to school today. I don't feel good. But, baby... I said I'm not going to school, so fuck off! And this is how Mexican moms react when their kids don't wake up to go to school. Miguel! Párate, párate! Hijo de la chingada, ¿sabes qué horas son? En 10 minutos va a pasar el pinche bus y tú todavía sigues dormido. Te quedaste toda la pinche noche jugando en el Nintendo, ¿verdad, cabrón? Te vas olvidando de estas chingaderas porque no te las voy a dar. Y páratame la chingada que si no vengo por ti de las greñas, cabrón. This is what happens when your Mexican grandma defends you from your Mexican mom. Siempre que te mando a hacer algo, te entra por una pinche oreja y te sale por otra. Te vale madres. Hijo de la chingada, burro desentendido, de verdad ya me tienes hasta la pinche chingada, cabrón. ¿Pero qué hice? ¡Cállate el pinche hocico! ¡Ey, ey, ey! María, hija, ¿qué te pasa? ¿Por qué le pegas a mi nieto? Pues porque se lo tiene bien merecido el cabrón. Sí, hija, pero es que esa no es la manera, pobrecito de mi nietecito Miguel. Ay, mamá, por favor, usted no se meta. Que usted y mi padre, que en paz descanse, me metían unas chingas que no eran nada de lo que yo le hago a Miguel. Sí, hija, pero es que tú eras una changa. No te aguantabas, corrías para allá y corrías para allá. Eras insoportable. Pobrecito de mi nietecito Miguel, él no tiene la culpa de nada, él es un angelito inocente. ¿Qué angelito va a ser este cabrón? ¿Me sacaste las basuras? ¡No! This is how American moms call their kids to dinner. Nicholas, it's time for dinner. Yeah, hold up, shorty. Fucking clown is talking to me.
What do you want, Rachel? Baby peanut, your food's ready. Here we go again. I am not a peanut. Can't you see I'm a grown-ass man? Baby, I'm just telling you the food's ready. Okay, then bring it up here and shut the fuck up. Can't you see I'm talking to my shorty? Okay, baby. I'll just bring it upstairs right now. Okay, hurry up. Damn. What was that, baby girl? And this is how Mexican moms call their kids to dinner. Miguel, ya vete a lavar las manos y vente a comer que ya está la comida. Y apúrale que no te quiero estar gritando. A ver, espérame, Yulisa. Espérame, mi amor. Ya voy, ma, espérame. No, yo no espero. Vente a comer, hijo de la chingada. La comida ya está lista y se te va a enfriar. Si no vienes, voy por ti de las pinches greñas, cabrón. ¿Qué más, bebé? ¿Qué te dije? Vente a tragar, órale. This is what happens when your Mexican mom orders food from the McDonald's drive-thru. Y esta es la última pinche vez que te compro McDonald's, cabrón, porque en la casa hay comida. Hello, welcome to McDonald's. How may I help you? Yes, one moment, please. ¿Qué vas a querer? ¡Apúrale! Una cheeseburger. Qué nutritivo, cabrón. Give me a one cheeseburger. Okay, one cheeseburger. Would you like any fries or a drink with that? Ma, pide unas fries, unas fries. Sí, escuché, sí, escuché. Give me a small fry. Okay, small fry. Would you like to add a drink to that? What? I said, would you like to add a drink to that? Ah, que si quieres un refresco. Yo sé lo que dijo el pinche gringo este, yo entiendo. Give me a large coke. Sorry, what was that? Ay, este imbécil. A large coke. Oh, okay, so a large coke. Yes. Ah, ¿me compras nieve? No, ya te compré tu coke. This is how American kids react when their parents tell them to stop playing video games. Get out of my game, dude. You suck. Get out. Nicholas. What? Sweetie, it's too late. You gotta stop playing video games. And you gotta stop opening the fucking door without knocking, Rachel. Nicholas, it's too late. It's past your bedtime. What do you mean bedtime? I have no fucking bedtime. I'm gonna be playing with my bros and I'm gonna talk to my shorty, so stay out of my business. And this is how Mexican kids react when their parents tell them to stop playing video games. Ay, stop, bro, chingatelo, chingatelo. Dude, I do not understand what you're saying. Miguel! Ay, ¿qué pasó? ¿Ya viste la pinche hora que es? No sé, ¿las 9? No, cabrón, son las 2 de la mañana. Apágame esa chingadera inmediatamente. Ay, mamá, por favor, 5 minutos más. Apágamelo ya o te vas a dormir calientito, cabrón. Hey, ok, ya. This is what happens when you're eating snacks in front of your little Hispanic siblings. ¿Qué? ¿Me das una? ¿O más una? ¿Me das más? Ah, ya te di, sácate. Pero yo quiero más. Mamá, mamá. Cállate. ¿Qué está pasando aquí? Ay, es que quiero papas y mi hermano no me da. Dale las papas a tu hermano. Ay, ma. Y se las des, te estoy diciendo. Oye, ma, es que me duele la cabeza. ¿Te duele la cabeza? Sí, ma, me duele mucho y no se me quita. Ah, ¿y sabes por qué te duele? No sé. Déjame te digo por qué. Es por estar en el aparato todo el pinche día. Si no es con el pinche Nintendo, estás con el pinche telefonito, con los amigos que jijiji, wiri wiri, tiki 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 tiki. No te despegas ni un ratito, estás como pinche zombie en la pantalla. Por eso te duele la pinche cabeza, estás todo idiotizado. Deja esos pinches aparatos un ratito y vas a ver que ya no te va a doler la cabeza. Ah, pero a mí no me duele la cabeza porque juego video games, estoy en el phone. Es otra cosa, me duele. ¿No tienes una pastilla o algo? ¡Hijo de la chingada de perros! ¿Quieres una pinche pastilla? Ven, órale, la pinche escoba es tu pastilla. Ponte a barrerme la casa. This is what happens when you bring your American friend over and you have a Mexican mom. Hey, bro, it's right over here. Come on. Wow, this is a nice place you got here. Thanks, bro. Yeah, my mom's always cleaning and shit. It smells like food. Yeah, my mom's making food right now. Oh, dude, it's kind of hot in here. Yeah, I know what you mean, bro. Like, when I was little, I would always, like, get, like, super hot, but I think you just, like, get used to it. ¡Miguel! Holy shit, what was that? Oh, yeah, that's my mom. ¿Qué pasó, ma? ¿Con quién estás? Con mi amigo Mac. A ver, vengan para acá. Okay. My mom wants us to go, so we should, like, go. We have to? Yeah, we should go. Oh, okay. Okay, come on, this way. Sí, como te digo, ya bajé 4 kilos. Ma, ¿qué pasó? Mira, como, espérame un poquito, ahorita te marco, ¿ok? Okay, wait. Hello? Is she talking to me? Yeah, dude, she's talking to you, answer. Oh, okay,
Hello. Hello, how are you? Nice to meet you. Oh, I'm good. Thank you. How are you? I'm fine, fine, fine. Very good, very good, very good. Very, 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 very good. Oh, that's awesome. Jess. Ma, ¿sabes hablar inglés? Jess. You guys friends from school? What did she say? Just say yes. Yes, yes. Oh, very good, very good. And are you hungry? No, no, we're good. We just want to eat some pizza, so. Ah. ¿Fueron a tragar pizza? Sí, ma, sí, ya, ya comimos. Oh, very nutritive. What did she say? She meant to say very healthy. Oh, okay. Yeah, I mean, kinda. Ma, ya nos vamos a ir al cuarto, vamos a jugar videojuegos un rato. ¿Sí recogiste tu pinche cuarto? Que tienes un tiradero. Ay, ma, no se fije en eso. No sé cómo no te da vergüenza. This is what happens when your Mexican mom is opening her Christmas presents. Comadre, mire, ese es para usted. Ay, coma, ¿para mí? Sí, coma, es de parte de su compadre, su ahijado y de mí. Ay, coma, no se hubieran molestado. Ay, thank you very much. Ay, coma, no se preocupe. Nosotros lo hacemos de todo corazón. Mejor, a ver, abra los regalos, pues. Que lo abra. Que lo abra. Que lo abra. Ay, a ver, pues, a ver qué me dieron. Wow, un iPhone. Un iPhone. Mamá, se llama iPhone. Te dieron un iPhone. Oh, muchas gracias, coma. Se ve que está bonito. Ay, de nada, coma. Pero a ver, síguele, ahí hay más, hay más. Ay, a ver. Oh, mamá, te di unos AirPods. Oh, gracias, coma. Está bonito esto. La cajita está bonita, gracias. Ay, coma, qué bueno que le gustaron. Pero hay más regalos. Sígale abriendo, sígale abriendo. Ay, a ver, pues, ¿qué más hay? ¡Wow! ¿Es una bolsa? ¿Es de la Michael Kors? Ay, no, 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 es de la Pink, pero... Ay, está muy bonita, coma. Esta me va a servir para ahora que entre al gym y me ponga bien de dietas y ejercicios. Esta está bien, coma, gracias. Y coma, para ahora que se vaya a sus clases de la Zumba y ponga su agüita, su ropita y todo. Ay, muchas gracias, coma. Por nada, coma, por nada. Pero mire, hay algo más ahí, fíjese. Ay, ¿hay más? A ver... ¡Coma! ¡Es una olla de la Royal Prestige! ¡De la Royal Prestige, coma! ¡Ay, no puede ser! Ah, te dieron unos AirPods y un iPhone. Sí, ahí pónmelos. ¡Ay, mi olla de la Royal Prestige! Miguel, Miguel. ¿Qué pasó, primo? Ay, pregúntale a tu mamá si ya podemos abrir los regalos. Ay, yo también los quiero abrir, pero... Primo, me va a decir que no. No, no te va a decir que no, güey. Faltan 4 horas, ya no es mucho. Pregúntale, ándale. Bueno, pues, primo, lo voy a preguntar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pregúntale, pues, primo. Ok, ok. Ay, ¿cómo hubieras visto los ojonones que me peló la vieja esa? Yo entré, ella pensó que yo no sabía nada de la Zumba y que me empiezo a mover, se echó para atrás. Ay, ¿cómo? Pues es que usted es bien buena para todo eso. Oye, ma, ¿qué pasó, Miguel? Iba a preguntar, ¿crees que ya podamos...? No, no, todavía no podemos abrir los regalos. ¿Cómo sabías que te iba a preguntar eso? Porque estás chingame, chingame, chingame. Yo ya te dije que no, que te esperes. Todavía no es hora, ¿eh? Síguete luciendo, cabrón, ¿eh? Síguete. Hijo, y ahorita van a ser las 12, espérate. Okay. Cabrón, de veras, no vas a abrir nada, ¿eh? Síguele. Mejor ve, tráeme un tamal y en un vasito sírveme atole de ciruela. Órale. This is how American moms react when their kids want to open their Christmas gifts before Christmas. Mom, I want to open my Christmas presents now. Jason, sweetie, I know you want to open your Christmas presents now, but I don't think it's a good idea. It's still not Christmas. Listen to me, Rachel. Did I ask, is it Christmas now? No, I said I want to open my Christmas presents now. I understand, Pina, but... No, you don't understand. You don't understand, Rachel, and I don't give a shit. I said I want to open my Christmas presents now! Okay, baby Jason. Go open your Christmas presents now. That's what I thought. And this is how Mexican moms react when their kids want to open their Christmas gifts before Christmas. Oye, ma, yo sé que todavía no es Navidad, pero ¿crees que puedo abrir mis Christmas presents? No, no puedes abrir tus Christmas presents. Ay, ma, ¿pero por qué no? Mira, no me estés chingando, cabrón, ¿eh? Porque si no, al rato no vas a abrir nada. Dale. ¿Entiende? Ay, okay, okay. This is what happens when you're doing your Christmas list and you have a Mexican dad. Dear Santa, I would really like a bicycle and a PlayStation 5 and a belt from the WWE. Miguel, ¿qué estás haciendo? Ah, estoy haciendo mi cartita para darle a Santa. Ah, ¿y qué le pediste o qué? A ver. No, pa, nomás Santa Claus la puede ver.
Dale, Miguel, dámela. Si no, yo mismo le llamo al pinche viejo panzón ese y le digo que no te traiga nada. ¿Tú tienes su número? Mira, Miguel, dame la pinche carta. Déjame verla. A ver. PlayStation 5. Quiero una bicicleta. Hijo, pero Santa Claus me mandó un mensaje que ahorita está broken, que tiene que pagar la mortgage allá donde vive. Ah, pero Santa Claus hace los juguetes, él no los compra. Sí, Miguel, Santa me mandó un mensaje, me dijo, mira, güey, pues este año los recibos de la luz, pues salieron caros y pues el agua también, el gas. Entonces, pues yo no sé qué te pueda traer, ahora sí que pues se la está viendo negras. Pero mi PlayStation 5, mi bicicleta, yo la quiero. Pues sí. Tú también has sido un hijo de la chingada. ¿Cuántas veces tu mamá te dice que te calmes y no entiendes? Tú también eres bien pinche desobediente, cabrón, burro, no entiendes. Entonces, pues todo eso Santa lo ve. Ojalá y Santa pues salga del pinche hoyo y pues, te compra el PlayStation y la bicicleta. O si no, pues te tienes que portar mejor o tienes que esperar. Y también me dijo que lo más probable es que nomás les va a dar a los niños cosas que ocupen, que les sirvan, que les dure, ¿no? Cualquier chingadera. Ah, pero, pues es que yo no estoy en la naughty list. ¿La naughty qué? La naughty list. ¿Y eso qué es? Ah, la naughty list es una lista que tiene Santa Claus de todos los niños que se portan mal. Ah, sí, sí, ya me acordé. Santa me enseñó la naughty list y estás hasta arriba. Eres de los primeritos, cabrón. ¿De verdad? ¿Yo estoy en la naughty list? Uh-huh. Oh, no. A mí me dijo Santa, me dijo, mira, Armando, si ves la naughty list, los que están hasta arriba son los que se portan más mal. A esos no les traigo nada, por pinches burros. Ay, pa, tú le dijiste a Santa Claus que yo a veces no le hago caso a mi mamá y que me porto mal. No, no, Miguel, no, yo no le dije nada, él todo lo ve. Pa, ¿qué puedo hacer para ya no estar en la naughty list? Pues ponte a recoger tu cuarto, ayúdale a tu mamá, ya no le hagas enojar y Santa va a ver que te estás esforzando y agarra un dinerito por ahí y te compra lo que quieres. ¡Miguel! ¡Ven para acá, cabrón! ¡Miguel! ¡Te estoy hablando! ¿Qué quieres, mamá? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero, hijo? ¡Que me des el pinche teléfono! ¡No, no se vale! ¡Que siempre que me quieres castigar, me quieres quitar mi teléfono! ¡Me quieres quitar mi vida! ¡Ay, hijo! ¿Tú no te das cuenta que ese aparato te tiene idiotizado? ¡No te despegas un poquito de la pinche pantalla! ¡Me lo vas a dar! ¡No, mamá, no! ¿Por qué siempre es mi teléfono el que me quieres quitar? ¡Porque tú no entiendes que te estás haciendo un daño, hijo! ¡Tú no te das cuenta! ¡Pero si no me lo quieres dar, yo te lo voy a quitar! ¡No! ¡Dámelo, cabrón! ¡Tú no te das cuenta que esto te tiene embobado! ¡No se vale! ¡Te odio! ¡A mí no me hables así, cabrón! ¡Eso nunca te lo voy a perdonar! Sígueme contestando así y te doy otro más fuerte, hijo de la chingada. Yo soy tu madre, tú no tienes por qué andarme hablando así, pinche igualado. Oye, pa, ¿y tú cómo te enamoraste de mamá o cómo se juntaron? No, mi hija, pues tu mamá y yo nos conocimos allá en México, allá en el rancho. Pero, pues, ¿cómo se enamoraron? No, mi hija, pues tu mamá la conocí cuando tenía 15 años y pues me gustó mucho y pues, se me hizo muy bonita. Todavía está bonita, nomás que, pues, ahorita tiene unos kilos de más, pero antes pues, estaba delgadita y bonita. Oh, ¿y fue difícil como que ustedes anduvieran de novios o qué te decían sus papás? No, pues su papá no me quería para nada. Nos andábamos escapando en las noches para vernos, se daban nuestros besitos, nuestros abrazos. Hasta que pues ya cuando teníamos como 18 años le dije, ¿sabes qué, vieja? Pues vamos para Estados Unidos. Ah, o sea que ustedes pues se escaparon y no pidieron permiso. Uh-huh. Oh, ok. Ni creas, cabrona, ¿eh? ¿Qué? ¿No estoy diciendo nada? No, no estás diciendo nada, pero yo sé muy bien lo que estás pensando. Papá, yo amo a Juan. A mí me vale madre. Tú no te vas de esta pinche casa hasta que yo me muera. This is what happens when you miss the school bus and you have a Mexican mom. Hombre, de veras, qué pinche coraje me sacas, hijo de la chingada, de veras. Te digo, vete a dormir temprano, mijito. Pon tu alarma. Hijo de la chingada. ¡Te vale madre! Haz de cuenta que le estoy hablando al pinche burro. Tu única responsabilidad es ir a la pinche escuela. Y ni eso puedes hacer. A ver, dime, ¿por qué se te fue el bus? ¿Eh? ¿Por qué? No sé. No sé, no sé. Hijo de la chingada. ¡Ah! Ese pinche Nintendo que te tiene como zombie, que te tiene como idiotizado, te me vas olvidando de él. No, mamá, no me quites el PlayStation. Oh, claro que sí, te vas olvidando de él. Óyeme toda la pinche noche en el aparato. Jijiji, wiri, wiri, jiji, tiki, tiki, tiki. Cabrón, no te puedes parar en la mañana.
¡No! ¿Cómo chingados que no? ¡Claro que sí! ¡Ah, se me quedó la mochila en la casa! ¡Ay, cabrón, de veras!